Ahí estamos. Bien, entonces ahora vamos a ir arrancando. Les doy la bienvenida a este seminario de seguridad informática que hemos propuesto acá con Carrera Linux. La idea de este seminario, de estas dos clases, les explico un poco cómo va a ser el seminario. Son dos clases en las cuales vamos a hablar sobre una serie de conceptos importantes a la hora de trabajar con la seguridad informática en nuestros sistemas, en nuestros servidores. Por ahí está un poco pensado a la gente que tiene servidores, cómo podemos asegurar, si se quiere, o primero ver cómo puede hacer un atacante para llegar a encontrarse, por ejemplo, con servicios que tenemos abiertos en nuestros servidores, versiones de nuestras aplicaciones que están corriendo en los servidores, incluso versiones de los sistemas operativos que tenemos corriendo nosotros, ya que sabiendo cómo puede llegar a ser un atacante, nosotros también vamos a poder llevar a cabo algún tipo de control. Con esto, nosotros hemos planteado el seminario en dos partes. La primera parte para trabajar con algunas herramientas de escaneo de puertos, de port scanning, en las cuales vamos a hablar sobre cómo podemos hacer para ver los puertos que hay abierto en una máquina remota. Más que nada son herramientas que originalmente no, como casi todo lo que se utiliza dentro del hacking, del ethical hacking, no son herramientas que se pensaron específicamente para romper algún sistema remoto, sino que son herramientas pensadas para auditar, para llevar controles de auditoría sobre algún sistema. Y con esto nosotros podemos llegar a encontrar cierta información. Por ejemplo, si hemos levantado un servidor web y no sabemos si está funcionando o no en el equipo remoto, podemos llegar a auditarlo a través de estas herramientas de port scanning para ver si está escuchando en el puerto 80 de HTTP o un servidor, un POSIX, escuchando en el puerto 25, correo electrónico entrante, casilla de correo. Todos estos servicios que nosotros montamos en una máquina, muchas veces necesitamos auditar a ver qué es lo que está ocurriendo con estos servicios, si están funcionando, si están brindando el servicio que tienen que brindar. Y para ello, una de las herramientas que tenemos es Nmap. Nmap es una de las herramientas que tenemos para realizar auditoría interna en nuestras redes, en nuestros servicios. Y es una de las herramientas que se suele utilizar para ataques de port scanning. Aunque no es la última, la única, perdón, sí es una herramienta muy, muy utilizada y muy completa. Vamos a ver cómo se instala, cómo se entra, por ejemplo, a la página de manual. La página de manual de port scanning en Linux es enorme. Van a ver que tenemos opciones que no vamos a llegar a usar nunca. Es muy amplio. La serie de conceptos que tenemos con Nmap y todas las implementaciones o las aplicaciones que tenemos desde Nmap para cubrir algunos de los aspectos de redes TCP, por ejemplo, hacer escaneos, llevando a cabo algún tipo de flags en headers de TCP, en headers de IP, podemos cambiar algunas cosas, incluso se pueden llegar a hacer algunos tipos de escaneos específicos para saltarse algunos firewalls, para evitar ser detectados por algún sistema detector de intrusos de red, por ejemplo. Y esto nos permite a nosotros lograr manejar de una manera bastante eficiente todo lo que tenga que ver con port scanning en forma remota a través de una herramienta sencilla de utilizar dentro de todo, que es Nmap. Digo, no es la única, hay otras herramientas que nos permiten hacer, si bien por ahí no son tan, tan completas, sí nos permiten trabajar con los mismos conceptos de escaneos de puertos, de encontrar versiones de aplicaciones. Muchas veces esto se utiliza para encontrar una versión de un servidor que está corriendo en una máquina remota y esa versión, si está desactualizada, puede llegar a tener algún hueco de seguridad, alguna puerta trasera, algún bug. Y generalmente, si es una versión vieja, ese bug puede llegar a estar documentado en algún lado, en sitios como Infosec o estos boletines de seguridad que nosotros podemos encontrar.
Y además podemos, el atacante, sabiendo esto, va a poder buscarse algún exploit que probablemente también encuentre o se desarrolla para poder trabajar con este tipo de ataques, ¿sí? Sabiendo cuál es la versión de la aplicación remota, podemos llegar a determinar este ataque, a ejecutarlo directamente. La segunda clase, la clase que viene, vamos a estar hablando sobre algunos mecanismos de defensa, cómo podemos nosotros, como sysadmins, defendernos de un ataque de port scanning, cómo podemos llegar a bloquear a algún atacante en estos ataques de port scanning. Si bien esto es un mundo entero, vamos a ver las nociones principales del funcionamiento de las dos partes, del lado del ataque primero en la clase de hoy y la clase que viene del lado de la defensa, pero esto no se termina ahí nomás. Después uno podría decir, bueno, estamos defendiéndonos de un port scan y estamos bloqueándolo por firewall, estamos colocando reglas en IP tables para bloquear a un port scanner, pero el port scanning podría llegar a utilizar ciertas técnicas para seguir haciendo un escaneo de puertos y evitar ser detectado o evitar ser bloqueado a través de este tipo de ataques, en lo que se conoce como evasion o evasión de sistemas IDS. Un segundito. Bien, entonces vamos a empezar haciendo algunas pruebas de port scanning. Para hacer pruebas de port scanner necesitamos primero, además de tener la aplicación instalada, tener algunos conocimientos básicos de cómo funcionan las redes TCP/IP, todo lo que hacemos prácticamente en el mundo del hacking de las redes, trabaja sobre redes TCP/IP, con los headers de los protocolos, con los flags, los datos que viajan dentro de esos protocolos, que tienen que ver más que nada con el funcionamiento interno de las redes. Y entendiendo esto, es que vamos a poder entender cómo funciona una aplicación como NMAP para hacer port scanning. Nosotros, cuando trabajamos con redes TCP/IP, lo principal que hacemos cuando buscamos servicios abiertos, por ejemplo, si quiero saber si una máquina remota tiene un puerto 80 escuchando o un puerto 25, yo lo que puedo hacer es hacer un port scanner. ¿Qué es lo que hace el port scanner? Lleva a cabo ciertas tareas que tienen que ver con conexiones TCP/IP comunes y corrientes. Un puerto 80, un puerto 25 de SNMP, de SMTP, perdón, o SNMP, también todo lo que tenga que ver con protocolos de aplicación que corran sobre una capa de transporte confiable como es TCP. Lo que hacen es establecer una conexión previa, establecemos una conexión contra el equipo remoto, una conexión cualquiera, una conexión como si fuésemos un cliente. Nosotros, por ejemplo, con un navegador, cuando nos conectamos a un servidor web, lo que hacemos es establecer una conexión contra el puerto 80 a través del protocolo de transporte TCP. Es un protocolo confiable, es decir, se establece una conexión, se intercambia toda la serie de datos con el servidor y se cierra la conexión. ¿Cómo se establece la conexión? A través de una negociación, también conocido como handshake, de tres pasos, que es que el cliente envía un segmento TCP, es la unidad de datos de la capa TCP/IP, envía un segmento TCP contra el servidor, seteando un flag en particular, que es el flag de sincronismo, el flag SYN, SYN. El servidor recibe este flag, este paquete, y lo interpreta como una petición o una solicitud de conexión. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a generar una respuesta. Si tiene el puerto abierto y está aceptando conexiones desde los clientes, genera una respuesta como confirmación de que recibió ese paquete SYN y además envía otra consulta, otra solicitud para establecer el túnel, o no túnel, sino el canal confiable con el cliente a través de esta segunda vía. El cliente envía el paquete SYN, el servidor responde ese paquete SYN, seteando a su vez un flag de confirmación que se denomina ACK de Acknowledge, y además setea otro paquete, le envía otro flag de sincronismo. El cliente recibe este segundo flag de sincronismo y lo ACKEA o lo confirma enviando otro ACK.
En estos tres pasos, el SIN que envía el cliente, el SIN más el ACK que recibe el servidor y el ACK que vuelve a enviar el cliente, es que se lleva a cabo esta conexión o este handshake de tres pasos. A partir de ahí, el cliente ya empieza a negociar o a transferir toda la información con el servidor sin ningún tipo de problemas. Es lo que ocurre normalmente en una conexión TCP/IP. Nosotros, cuando escaneamos puertos remotos, queremos saber si un puerto, si el puerto 80 en este caso, está atendiendo o no. ¿Cómo puedo saber eso? Usando la misma técnica que usa un cliente, enviando un paquete de sincronismo, recibiendo el SYN ACK y estableciendo la conexión contra el servidor. Si puedo llegar a establecer la conexión con una aplicación, significa que el puerto está abierto. Si el puerto está abierto, va a responderme perfectamente y voy a determinar que la conexión es posible y el puerto va a ser marcado como un puerto open o un puerto abierto. Si el servidor no está atendiendo conexiones, lo que va a ocurrir es que va a recibir el paquete SYN de sincronismo y una vez que reciba el paquete va a resetear la conexión enviando una respuesta de TCP con un flag adicional. En vez de enviarle el ACK, le va a enviar un flag adicional que es el reset, RST, reseteando o cerrando la conexión TCP contra el cliente. Ahí la herramienta que usemos para hacer el NMAP va a determinar que el puerto está cerrado. Y en el caso especial de que nosotros enviemos la consulta y no obtengamos ningún tipo de respuesta, significa que el servidor puede no estar recibiendo los paquetes por algo particular que puede ser un firewall en el medio del camino, generalmente al lado del servidor, que va a estar descartando todo tipo de tráfico que nosotros estamos enviando a ese servidor. Si descarta el tráfico, está descartando la consulta, el SYN que yo estoy mandando, por lo tanto, nunca estoy obteniendo una respuesta. Lo que hacen las aplicaciones, los port scanners, es hacer un par de pruebas enviando paquetes SYN, porque hay segmentos que pueden perderse en el camino. Y si no obtiene respuesta, marca ese puerto como filtrado, lo que significa que está trabajando, está siendo filtrado o descartado a través de un firewall en el camino, por ejemplo, un IP tables en el camino. O un IP tables corriendo en el mismo servidor destino que suele ser bastante normal. Dicho esto, vamos a pasar al modo consola y vamos a trabajar con el NMAP. Ahí tenemos la terminal, espero que se esté viendo bien. Acá arriba les muestro la infraestructura que tengo. Esto es una máquina virtual. Esta máquina tiene la IP, tiene dos IPs, la 10.0.0.150, la que voy a usar yo para acceder a estos servicios. Por el simple hecho de que estoy accediendo a esta máquina por SSH y cuando quiera capturar paquetes para mostrarle qué es lo que está haciendo el port scanner, vamos a verlo de los lados. Es más fácil hacerlo con una IP distinta que usando la misma IP de la máquina, que en este caso era la 50. Y en la parte de abajo tengo mi máquina, en la cual esta tiene la IP 10.0.0.1. Ve que estoy llegando. 10.150. Estamos llegando bien. Lo que vamos a hacer es interpretar que la máquina de arriba, esta de acá, va a ser nuestro server y la máquina de abajo va a ser el atacante que va a estar haciendo el port scanner sobre la máquina de arriba. Si vemos, supongamos que la máquina de arriba no la conocemos, que es lo que suele ocurrir cuando uno hace algún tipo de ataque, y en la máquina de abajo vamos a instalar, vamos a pasar a terminal de root, vamos a instalar un paquete, ya lo tengo instalado en esta máquina, un paquete que se llama nmap. Vamos a habilitar el auto completado. Instalamos un paquete que se llama nmap. En este caso no lo voy a instalar porque ya está instalado. Les voy a mostrar simplemente qué es lo que nos dice el repositorio de Debian. Les comento que estoy usando Debian en las dos máquinas. La de arriba incluso vamos a poder descubrirlo a través del mismo ataque. Nmap
es una de las principales aplicaciones utilizadas para hacer descubrimiento de recursos remotos. El Network Mapper, así es como se lo conoce, es una utilidad que nos permite hacer una exploración de seguridad del equipo remoto y auditoría de esos recursos. Como les digo, siempre estas aplicaciones suelen surgir como herramientas de auditoría que después derivan en algunos otros usos, incluso hasta ilegales en algunos casos. ¿Cuál es el uso básico de NMAP? NMAP funciona así. NMAP y la IP destino a la cual yo quiero atacar, por ejemplo. Vamos a preguntarle a la 10.0.0.150 qué es lo que tiene. Si tiramos el comando, la 10.0.0.150 nos devuelve el punto abierto, un 22, un 36, el protocolo de tiempo, un 80, que es un 3.0.6, que es el MIDI SQL, el servidor de base que tengo por aquí. Esto en realidad no lo descubro en este momento, sin haber conocido a la máquina corriendo. Esto no lo sé porque lo estoy haciendo acá, no lo sabía porque la máquina la instalé yo, la estoy usando. Pero si puedo descubrir una máquina de internet, yo puedo descubrir este tipo de puertos. Por ejemplo, en internet va a demorarse un poquito más. Recordemos que está usando TCP/IP para hacer cada conexión con cada puerto. En este caso, está enviando el paquete SYN, está recibiendo el SYN ACK y está enviando los paquetes. Resetea la conexión en realidad. Ya vamos a ver por qué hay un par de opciones que trabajan con esto. Mientras tanto, mientras responde, si damos Enter, nos muestra el porcentaje en el cual está trabajando el escaneo de puertos. Yo lo hago localmente para hacerlo más rápido. Fíjense, el sistema google.com nos devuelve varias IPs a todo esto. Ha encontrado varias IPs disponibles. Google trabaja con load balancers que van balanceando la carga de procesamiento en diferentes, la carga de consultas HTTP en diferentes servidores y encuentra que tiene el puerto 80 abierto HTTP y el puerto 443 que es el HTTPS. Es el mismo servidor en realidad que está atendiendo sitios seguros, el HTTP común y el HTTP corriendo sobre el Secure Socket Layer, el SSL, que le permite lograr seguridad en la comunicación. Por ejemplo, Gmail y todos estos sitios. Si yo les muestro, como vimos recién, mi máquina tiene un 22, tiene un 37, el 80. Si nos fijamos arriba, vamos a abrir verdad. Por ejemplo, con este comando vamos a leer los puertos que tengo localmente. Vamos a tirarlo ahí nomás. Tengo, por ejemplo, los que están abiertos son el 22, el 80, 3306, el 37. Ahí tengo el 22. Esto es en TCP común. Acá estoy usando el transporte de IPv6, TCP6. Por eso también la IP aparece como 2.2.2, que es el formato de 128 bits del nuevo estándar de IPv6. Y el resto de los puertos que no aparecen, ven que tenemos varios puertos que no aparecen en el NMAP, es porque son puertos UDP y NMAP por defecto está haciendo consultas a TCP. Yo puedo escanear puertos UDP, por ejemplo, de esta forma. Vamos a pasar las soluciones al final, así es más fácil de editarlas. Menos SU es un scan de UDP, puertos UDP solamente. Si tiramos eso, va a agregar los puertos UDP a la salida. Puede demorarse un poquito más en encontrarlos, pero deberían aparecer puertos como el 123, como el 161, que es el SNMP, el XINET. Vamos a ver qué sale. Esto se va a demorar demasiado. Vamos a hacerlo en un rato, parece que viene lento el. Bueno, está como 10 minutos. Viene lento el escaneo. Bien,
Hemos hecho entonces, el SU nos va a mostrar eso, habría que dejarlo un rato funcionando, ahora no tenemos demasiado tiempo como para hacer la prueba, y además quiero mostrarles otras cosas. El SU es una forma que tenemos para escanear puertos UDP. NMAP, por defecto, lo que hace es establecer la conexión TCP completa, envía el paquete SYN, recibe el SYN ACK desde el servidor y envía el paquete ACK, logrando que se establezca la conexión y pueda marcar el puerto como abierto. Es por eso que cuando nosotros hacemos un NMAP común, me dice que están los puertos abiertos. Y encontró un montón de puertos cerrados. Básicamente hace escaneo de 1000 puertos. Encontró 996 puertos cerrados. Y encontró 4 abiertos que son estos. Por defecto establece la conexión completa. Hay un modo más avanzado de trabajar con NMAP para reducir tiempos, que es hacerlo en SYN scan solamente, o sea, enviar un paquete SYN, recibir el paquete SYN ACK y resetear la conexión. En este caso no estamos terminando de establecer la conexión, lo cual hace que no tengamos que procesar la respuesta. Por lo tanto, vamos a hacer el escaneo en un tiempo mucho más corto. Acá localmente no vamos a darnos cuenta, pero en Internet sí se reduce el tiempo de consulta bastante en cuanto hacemos un ataque SYN. Ese ataque SYN se denota así. Si lo hacemos, por ejemplo, esto fue un ataque SYN menos S minúscula, S mayúscula, hay que respetar siempre las mayúsculas, esto es bash. Y nos muestra los puertos también porque en realidad lo que está haciendo es enviar el paquete SYN y recibiendo la respuesta y luego reseteando la conexión. Esa respuesta que recibe ya nos indica que el servidor está respondiendo a los paquetes, por lo tanto, sabemos que el puerto está abierto. No haría falta terminar de establecer la conexión. Si bien esto se puede hacer, ya no es normal, incluso ya un NMAP, un escaneo de puertos, no es normal hacerlo sobre una máquina, con lo cual puede ser detectado fácilmente por algún detector de intrusos de red, por ejemplo, un NIDS que yo tuviera corriendo acá en la máquina, si esto fuera un NIDS o tuviera en la red del servidor un NIDS, podría detectarme a mí como intruso escaneando puertos. ¿Por qué? Porque estoy escaneando muchos puertos o mi máquina se está estableciendo conexiones contra muchos puertos, 1000 puertos básicamente, en un muy corto lapso de tiempo, lo cual no es normal en una máquina común, en un juego de conexiones comunes. Y menos aún si hacemos un menos SS, un ataque SYN, en el cual ni siquiera estamos terminando de completar las conexiones para hacerlo más rápido. Eso sería mucho más fácil de detectar por algún detector de intrusos de red en este caso. Igual hay un montón de técnicas de NMAP que nos permiten evadir este tipo de detectores o intentar evadir los detectores, reduciendo el tiempo entre consulta y consulta, lo cual la consulta va a ser mucho más larga. El resultado del NMAP vamos a obtenerlo luego un tiempo mayor, pero con menos riesgo de ser detectados por algún sistema remoto. Y podemos, por ejemplo, setearle, en este caso, si nosotros quisiéramos, podemos setearle diferentes tipos de ataques, además del ataque que estamos haciendo, podemos setear diferentes flags, manejar ya internamente lo que serían las conexiones. Los flags de TCP, por ejemplo, el SYN, el ACK, el finish, urgent, push, son todos flags que trabajan en el stack TCP/IP, en el protocolo TCP, que nos permiten hacer diferentes acciones contra un servidor. Tienen su uso específico en el stack TCP/IP, en el working TCP/IP. Pero nosotros podemos usarlo para tratar de, por ejemplo, evadir algún firewall. Un firewall va a estar esperando conexiones SYN contra algún puerto determinado y puede que le sea fácil bloquearlos. Pero ¿qué pasa si nosotros desde el NMAP empezamos a tirarle conexiones finish o empezamos a tirarle acknowledge en vez de conexiones SYN? Esto para firewalls que no están trabajando en stateful, están trabajando en stateless, sin manejo de estados de conexiones. Puede que llegue a ser una parte vulnerable hacerlo de esta
o configurar un firewall de esta forma, sin manejo de estados de conexiones, conexiones estables, set, conexiones relate, y todo esto puede llegar a ser vulnerable. Por eso no se aconseja nunca instalarse un firewall, un IP Tables en modo stateless, por el simple hecho de que puede ser vulnerado a través de algún tipo de ataque. Por ejemplo, algo así. Si yo quisiera, no sé si, por ejemplo, no sé si ya, bueno, no sé si acá no me devuelve nada porque los servicios que tengo corriendo no están respondiendo los acknowledge. Pero acá estoy enviando paquetes acknowledge contra el servidor. Incluso nosotros podemos setear diferentes tipos de escaneos sin ninguna, diferentes tipos de flags acá sin ninguna dificultad a través de diferentes opciones como scan flags. Vamos a hacer un par de capturas a ver si podemos verlo. Este es el servidor. Supongamos que el servidor está escaneando tráfico. Vamos a usar tcpdump para escanear algo de tráfico. Simplemente para escanear el tráfico de la red y ver qué es lo que está viajando para que vean qué es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, si tiramos un nmap común y corriente. Todo ese tráfico que pasó acá arriba son conexiones que yo estoy haciendo. Ven que están viendo los SYN, los RESET, desde la IP mía, un puerto determinado, hacia la IP del servidor, un puerto determinado, con diferentes time to live. Estos son los TTLs. Estas son las capturas de tráfico de red en el servidor. Incluso está mostrándome parte de TCP, lo que me hace falta acá para ver los flags. Esto, por ejemplo, son flags de TCP. Esa S significa que es un SYN. Y eso lo está capturando el servidor. Recibió un SYN. Ahora, si el servidor estuviera bloqueando los paquetes SYN, yo podría mandarle algún otro tipo de tráfico. Por ejemplo, vamos a separar un poquito. Yo podría hacer algo así. Scan flags. Para ver, hacer una pequeña prueba. Como vemos, acá encontró todos estos puertos abiertos y si ustedes se fijan en la captura, los flags que están viajando son el flag de urgente. El flag de urgente tiene un uso particular que tiene que ver con ventanas de transmisión de envío, de recepción de información a nivel de transporte en TCP, que en este caso estamos usándolo para poder evadir algún firewall que podría estar bloqueándonos algún ataque SYN, ¿sí? Y si podemos setear todos los flags que nosotros quisiéramos. Incluso hay algunas opciones que ya tienen preseteados algunos flags. Podríamos ponerle, por ejemplo, bueno, el SYN es el ataque común. Estamos mandando un SYN. Incluso pueden push. Se pueden setear varios flags. SYN, push, urgente. Dependiendo de lo que nosotros quisiéramos o la combinación que necesitamos en ese momento. Esto más que nada para mostrar un poco la versatilidad que tenemos con nmap a la hora de trabajar contra algún equipo remoto. Y no solo eso, sino que si yo estuviera siendo detectado por este IP, yo podría incluso cambiar mi IP origen y decirle al servidor que estoy atacando desde un IP que no soy yo. ¿Cómo se podría hacer eso? Por ejemplo, vámonos. Si yo esto lo hago así, menos de 1234, por ejemplo, vamos a ver que ahora vamos a tener que hacer una cosa antes que nada. Se va a ver acá la IP, nada más que hay bastante basura en el medio. Hay algunos paquetes que van con respuesta a ese IP, como se ve, 1234. Voy a hacer un escaneo, pero si tiene algún puerto en particular. Por ejemplo, vamos a hacerlo con la opción menos P. Menos P es para setear algún puerto. Yo quisiera, por ejemplo, saber si está el puerto 80 abierto. Menos P 80 va a determinar si está el puerto 80 abierto. ¿Por qué hago esto? Para que no haga tanto tráfico, no muestre tanto en pantalla, ya que son todos los escaneos iguales. Lo único que cambia es el puerto. Esas son las respuestas que han quedado de la captura anterior. Fíjense, por ejemplo, acá tengo el tráfico
desde esta IP puerto origen. El puerto origen siempre es un puerto aleatorio arriba de 1024 contra la IP del servidor puerto 80. Y estoy setiendo el flag sim de sincronismo por defecto, que es lo que está ocurriendo. ¿Ve? Y estoy atacando con esta IP. Por lo tanto, si el servidor me detecta o me trata de bloquear, lo más que puedo hacer es bloquear una IP que no soy yo, por lo tanto, puedo seguir trabajando. Y no solo eso, también podemos setear el puerto origen. Este puerto también se puede setear en el map para tener ya un espectro más fino del trabajo. Vamos a hacer un escaneo. Tenemos así. SourceForge. Si nos fijamos, las consultas ahora se llevaron a cabo desde la IP. Estoy diciendo yo. Esa es la consulta que viajó por la red. Desde la IP 1234, puerto 444, que fue el que yo cité acá. Como vemos, el NEMAP puede hacer mucho trabajando con conexiones de red. Podemos setear un montón de parámetros para evadir firewalls, para hacer lo que casi lo que nosotros quisiéramos. El NEMAP también nos permite hacer el traceroute. Si conocen el traceroute, es una aplicación que nos permite saber la cantidad de saltos o hops que tenemos en routers desde un origen hasta encontrarse con un destino determinado. Ese traceroute también lo podemos hacer desde NEMAP con algunas opciones particulares. Por ejemplo, NMAP google.com --- traceroute lo que va a hacer es hacer este escaneo a Google determinando la cantidad de saltos que tenemos. Acá lo voy a hacer contra una IP que está afuera por el simple hecho de que la local tiene un solo salto, incluso casi ninguno porque es virtual y está corriendo en la misma máquina. El único salto es virtualizado. ¿Cómo funciona traceroute? Básicamente, mientras hace el escaneo, el traceroute va enviando paquetes con diferentes time to live. Esto que se puede llegar a ver en algunos paquetes de acá, este es 64. Lo que hace es determinar la cantidad total de saltos que va a viajar o que está soportado por ese paquete en internet, en diferentes routers hasta encontrar el destino. Lo que hace traceroute simplemente es ir seteando el time to live de uno en uno, time to live en uno, con lo cual cuando llega el primer router, el router va a descartar el paquete. Cuando el router se encuentra con que reduce el time to live, cada router le reduce en uno el time to live. Si el router lo reduce y lo descarta cuando llega a cero, envía al origen un paquete, un mensaje de ICMP, es un protocolo de control de conexión, enlace y congestión de red y algunas cosas más. Ese mensaje es un mensaje de tipo SourceChange. Es un ICMP especial, como un echo request, por ejemplo, de un ping, pero indicando que se venció el time to live, este de congestión. Hay un mensaje de ICMP que me permite indicar que se venció el time to live y que se descarta el paquete. Cuando llega uno, si pongo un 1 en time to live, el primer router va a descartarlo y voy a recibir la IP del primer router junto con esta respuesta. Por lo tanto, las voy a ir seteando acá. Esa es la primera, esta es la segunda. El siguiente paquete que envío, que envía el NMAP en este caso, es con un time to live de 2, luego 3, luego 4, hasta encontrarse con la IP del destino, que es la que yo había puesto en el ataque. En este caso tengo 9 saltos entre mi máquina y un servidor de google.com. Lo bueno que tiene NMAP también es que si nosotros quisiéramos escanear un segmento de red completo, por ejemplo, si quisiéramos determinar qué máquinas tenemos vivas o respondiendo consultas en un segmento de red completo, podríamos usar NMAP para hacerlo. Más allá de que sea un ataque, yo podría hacer algo así. Por ejemplo, este escaneo lo que va a hacer es escanear esta red completa, el segmento de red completo, 10.0.0.24, es local. Básicamente tengo unas 3 máquinas acá en mi arquitectura. Y menos SP es un skip port scan, o sea, no hacer un escaneo de puertos. NMAP puede consultar si las máquinas están respondiendo sin necesidad de perder tiempo, en el caso que no necesitemos, en hacer un escaneo de puertos. Si yo hago esto,
nos va a ir respondiendo cada una de las máquinas. Acá me dice que la 10.001 está en up, que la 10.0050 está en up, con tal tiempo, con tanta latencia en la respuesta, y la 10.00150 también está en up. ¿Sí? Son las tres máquinas que tengo en up. Es para determinar, nos sirve para determinar cuántas máquinas tenemos online en una red y queremos saber qué IPs tienen, por ejemplo, podemos usar algún escaneo como este. O sea, NMAP no solamente sirve para hacer escaneo de puertos, tiene una versatilidad muy grande para hacer casi cualquier cosa. Y lo bueno que tiene también es que yo puedo cargar las IPs de origen si no las tengo o son muchas, para no tener que andar haciendo NMAP IP por IP, yo podría cargar todas esas IPs en un archivo de texto y luego ejecutar el escaneo basándome en ese archivo de texto. Es decir, yo estaría levantando el archivo texto y empezando a hacer un escaneo con eso. Por ejemplo, si yo tuviera algo así, tenemos acá, lista IP, vamos a ponerle, yo quisiera levantar un escaneo contra varias IPs, o por ejemplo que son IPs remotas que quiero, o que algún atacante quiere atacar, o las tiene documentadas para ver qué puertos tienen abiertos, qué versiones están corriendo en esas aplicaciones. Yo podría cargar las IP acá. Por ejemplo, vamos a poner IPs conocidas. 10.0.0.10. 150. 1.1. Por ejemplo. Cargo las IPs en un archivito. Y después simplemente le digo a NMAP que lea de ese archivito las IPs y empiece a hacer los escaneos contra esas IPs. Y por supuesto, las opciones que yo le pase a NMAP van a ser las normales de cualquier escaneo. La diferencia está en que va a repetir el escaneo contra todas las IPs que estén en ese archivo. A ver si esto responde. Veamos, por ejemplo, que me dice la 150 tiene estos puertos abiertos. La 192, 168, 1.1 tiene estos puertos abiertos. Y la otra no me la ha tomado porque puede ser que sea la local. La he puesto como IP local. Pero ahí tengo, por ejemplo, esas dos IPs y me está respondiendo el escaneo de puerto, el port scanning, sobre las dos. ¿Sabes? La 1.1 es mi router. Como vemos, es un 53, que en realidad no es un domain, es un SSH. Tengo un 80, que es el servicio web. Y tengo nada más. Y acá en la máquina virtual, las que vimos recién, 22, 37, 80, 3306 son las que están corriendo en la máquina de carrera. Eso sería entonces otra de las facilidades que nos permite NMAP a la hora de escanear puertos remotos. ¿Qué más podemos hacer con NMAP? Ya hemos visto cómo setear algunos flags, hemos visto cómo cambiar algunos modos de ataque. Hemos visto cómo hacer un ataque 10.00.150 menos SS para hacer un ataque SYN, que no termina de establecer las conexiones. Si no colocamos el menos SS, hace un ataque común, también conocido como ST. Es un scan TCP, simplemente. Menos SU, que no lo terminamos de ejecutar por el tiempo que iba a demorarse. Menos SU hace un escaneo de puertos UDP. El UDP, al no tener, no ser un protocolo orientado a la conexión, no puede determinar si el puerto por ahí está cerrado o está filtrado. ¿Por qué? Porque el puerto, si es un protocolo orientado a la conexión como TCP, y yo establezco o trato de enviar un paquete a una conexión que no pertenece o que nunca se generó antes, el servidor simplemente responde con un reset. Por ejemplo, si yo le envío, esto depende mucho del servicio, por supuesto, si envío un flag de urgente a un servidor Apache o a algún servidor que no tenga una conexión ya establecida o que esté saltándome un firewall que no trabaje con estados, con manejo de estados, simplemente el servidor va a responder con un reset, cancelando la conexión o el intento de conexión. Pero ya si responde, es un avance porque el atacante descubre que el puerto está abierto. En cambio, en UDP esto es más difícil por el hecho de que al no tener conexiones,
el servidor no responde con reset. De hecho, no está implementado el reset en UDP. UDP es un protocolo no orientado a la conexión, es un protocolo de datagrama de usuario, lo que nos permite enviar tráfico, enviar segmentos, enviar información por la web sin necesidad de establecer la conexión, que muchas veces es hasta contraproducente por el simple hecho de que esa conexión que nosotros establecemos para hacer ciertos controles puede llegar a demorarse más tiempo del requerido por la aplicación. Por ejemplo, esa conexión que establecemos con TCP, casi con cualquier servicio, se hace para llevar un control de números de secuencia, números de confirmaciones, de acknowledge, un control de los paquetes, del tráfico, de reenvío, en el caso de que no se envíe o haya llegado algún segmento TCP en particular. Mientras que en UDP no hay nada de esto, es un protocolo que simplemente envía un dato, si llega bien, si no llega, no importa. Por lo tanto, si yo envío una consulta UDP y el servidor UDP me responde, descubro que el puerto está abierto. Ahora, si el servidor UDP no me responde, ahí no sabemos qué es lo que va a haber. Puede que esté filtrado porque la consulta se la comió un firewall, o puede que directamente el servidor no esté respondiendo las consultas. Depende de la aplicación que esté usando el servidor. Hemos visto también cómo trabajamos con algunos flags en particular que nosotros podemos setear. Scan flags, nosotros podemos setear las diferentes flags a estos paquetes. Por ejemplo, hemos visto un push ACK, vamos a ponerle. Y esto vamos a escanearlo acá arriba para ver si está viajando por la red. Siempre es conveniente por ahí hacer algún tipo de escaneo. Aquí los tenemos. La P de push y el puntito es de la acknowledge. Siempre el puntito es acknowledge en las capturas de TCPDAMP. Que indica que nosotros estamos enviando tráfico con esos dos datos, esos dos flags dentro de TCP, del header TCP. Esto se va encapsulando, hay que tener algunos conocimientos de networking TCP/IP para entender un poco dónde están estos headers, dónde van esos bits. Son bits, cada flag es un bit que va en 0 o en 1 si está desactivado o activado respectivamente. Y todo esto, primero, para hacer diferentes tipos de análisis. Segundo, para, en el caso de que quisiéramos evadir algún firewall, evadir algún detector de intrusos, también podemos, como hemos dicho, cambiar la IP de origen. Hemos visto cómo cambiar el puerto de origen. Incluso hasta se puede cambiar la MAC con la cual estamos consultando. Imaginemos que el TCP DAMP puede llegar a fallar un poquito. Imaginemos que quiero consultarle. Vamos a hacer una cosa. Arriba vamos a cargar el TCP DAMP con la opción menos C, que es la que hace que muestre también información de link layer de capa 2. En la capa 2 está el direccionamiento MAC. Sabemos que tenemos un direccionamiento lógico, que es este. El direccionamiento IP en capa 3 de TCP/IP, de este modelo de 7 capas de comunicaciones. Mientras que a nivel 2, en capa 2, tenemos un direccionamiento MAC. Esa MAC es la dirección física que va a conectar mi tarjeta de red con la tarjeta de red del siguiente dispositivo, en este caso contra mi router, o en este caso particular contra esta máquina, porque yo estoy actuando contra esta máquina. En un NMAP común y corriente, tener un port scanning común y corriente contra internet no tiene demasiado sentido porque la MAC nuestra muere en nuestro router, pero sí tiene sentido si estoy haciendo port scanning a través de una conexión wireless, en la cual puede que haya algún tipo de filtrado por dirección MAC contra algún host. Hay algunos routers que les permite, casi todos hoy en día, de gama media y hasta baja, les permiten hacer filtrado de MAC. Entonces yo puedo decirle al atacante, a la hora de hacer el ataque, que cambie la MAC de origen para que el sistema detector o el router o el access point no descubran la MAC con la cual estamos atacando. Fíjense, voy a hacerlo esto en la máquina víctima.
La opción menos C en TCPDAM lo que hace es mostrarme información del inlayer. Fíjense, por ejemplo, vamos a ponerle la 10.00.150. Ahí está haciendo ping. Y si vemos, vamos a hacerlo más claro todavía. Esto es un solo envío. Acá vemos la capa IP que les mostré recién. Me dice, bueno, acá tenemos MAC origen. Esto es link MAC origen, MAC destino. Esta MAC origen es la mía, esta MAC destino es virtual, de la máquina virtual. Y acá tenemos EtherType, me dice que está llevando un protocolo IPv4 con longitud y algunos datos más. Y acá tenemos los campos de IPv4, protocolo XMP. Hasta acá llegan los campos de IPv4. Todo eso es IPv4, desde acá hasta acá. Lo que hay arriba de la parte seleccionada, esto de acá arriba, es información de Ethernet, en este caso, de ahí viene la E, de TCPDAM. Ethernet nos muestra información de capa 2. Ethernet es el protocolo por defecto de conexiones en capa 2. Me está mostrando la MAC de origen, la MAC destino. Esto es información de IP, algunos flags, que tiene IP también tiene flags. DOM fragment, por ejemplo, es el DF DOM fragment, que indica que el paquete no puede ser fragmentado, es una opción por defecto en un pin. Time to leave por defecto 64 en sistemas Linux. Más de 64 ya es algo que suelen utilizar servidores Windows, por ejemplo. Protocol es XMP, me está diciendo que estoy haciendo pin. Básicamente es un XMP echo request, como se ve acá, toda esta información es el pin. Esto es información del XMP Echo Request. Y esto de acá abajo es la respuesta. Acá vemos desde esta MAC contra esta, al revés de arriba, es la respuesta que me tiró esa máquina hacia la mía. ¿Sí? Pero esta MAC, esta que consulta y esta que encuentra el servidor, que es la que uso para responder, es la mía exactamente, si nosotros nos fijamos, es esta. Esa MAC 001F es esta de acá. Si yo quisiera que incluso lograr esta privacidad de que no detecte ni siquiera mi MAC, podría tratar de hacerlo también con NMAP. Vamos a hacerlo. Acá puedo que la captura de TCPAM se demore un poquito en salir, pero yo podría hacer NMAP, por ejemplo, 10.00.150. Vamos a ponerle algún parámetro como menos P, un solo puerto, si no, no genera tanto tráfico. Y vamos a decirle que haga un spoof MAC, diciéndole que la MAC del ataque, así como ya cambiamos la IP y el puerto origen, que la MAC del ataque sea esta. Si yo quisiera hacer eso, simplemente lo tiro, encuentro el puerto 80. Perfecto, la MAC que usó fue esta para spoofing, y ahí arriba apareció la captura. Si nos fijamos, vamos a cancelarla así, no se mueve. Fijémonos cuál fue la MAC que usó para salir y la MAC que usó para la respuesta el servidor. El servidor es este, sabemos nosotros la MAC que tiene, porque de hecho necesitamos esa MAC para poder conectarnos físicamente, pero el NMAP cambió, y para eso hace falta privilegio de root, por eso estoy corriendo la MAP como root, cambió a nivel de capa 2, link layer, la MAC de origen, haciendo que el servidor se encuentre con que el que está preguntando es esa MAC de acá. Esa MAC la puse yo, podríamos haberle puesto cualquier MAC, incluso se pueden colocar MAC de algunos fabricantes en particular. Sabemos que la MAC se divide en dos partes, una parte de fabricante y una parte de dispositivo dentro de ese fabricante. Por ejemplo, Cisco tiene sus propias MAC con su propio código. Si hacemos una pequeña prueba, por ejemplo, y acá hacemos spoof MAC Cisco, esto debería salir a
través de una Mac de Cisco cuyo fabricante debería ser este. Ven ahí, incluso les traduce. Cisco System, el NMAP. Esta Mac, ese código es el código de Cisco para sus direcciones Mac. Todas las interfaces de red de Cisco tienen los primeros 24 bits de la Mac con este código y los segundos 24 bits con un código particular de dirección, que en este caso es aleatorio. Y si me fijo, acá debería haber puesto alguna Mac de este tipo, ¿verdad? Acá está. Esa es la Mac que usa para atacar y la Mac que va a encontrar como respuesta. Incluso acá no me muestra Cisco porque yo estoy trabajando con menos el TCPDAM sin resolución de nombres ni ningún tipo de resolución de nada, lo cual hace grande más rápido también. Pero como vemos, estamos haciendo incluso spoofing de dirección MAC, lo cual es bastante interesante para trabajar, como les digo, con access points en modos wireless. Tiene varias opciones para trabajar con tiempos. En el time to loop podemos hacerlo nosotros a mano. Tiene algunas características que nos permiten hacer lo que en general va a ir a buscar un atacante, que son versiones de software en el sitio remoto. Imaginemos que yo estoy acá abajo y quiero saber qué es lo que está corriendo ese equipo remoto. Primero y principal, el map 150, por ejemplo, un ataque bastante sencillo, y sé que está corriendo estos servicios. Ahora, si yo quisiera saber, o por ejemplo me interesa alguno, o en todos, quisiera saber las versiones de las aplicaciones que están corriendo, simplemente tengo que hacer una conexión TCP contra la aplicación y pedirle esa información. Cosa que yo puedo hacer tranquilamente en forma manual. Supongamos, ya sé que tiene el puerto 80 abierto, yo podría conectarme vía TCP y hablar protocolo de TCP HTTP contra el servidor. Vamos a ponerle 10.0.0.150. Voy a decir que voy a hablar contra el puerto 80. Acá uno de los comandos podría ser un GET, lo que se suele utilizar al principio, es más, lo que va a hacer el NMAP después. Con esto, yo me conecto y le pido información al servidor. ¿Qué me devuelve el servidor? Algo como esto. Me dice que el servidor está corriendo, incluso el nombre del host, está corriendo un Apache 2.2.16 en Debian, en un host que se llama alumno.debian.linux, puerto 80. Eso es cierto en realidad, si lo vamos arriba, y me fijo qué Apache tengo corriendo, el Apache que tengo andando es este. Es un Apache 2.2.16 corriendo en Squeeze, que es mi Debian. Prácticamente no miento. Estoy corriendo Debian. Por lo tanto, esa información la logró obtener el atacante. La ve acá con un template. Hice la conexión completa. Esto lo hice yo a mano. Ahora, si fueran 50 puertos o 20 puertos, y yo quiero saber, o incluso 4 puertos como tengo acá, otro puerto, si quiero saber las versiones de esas aplicaciones, de algunas por lo menos, que se pueda encontrar, no hace falta que haga un telnet a cada una y además conocerme los comandos para traerme cierta información, como el get HTTP 1.1 o 1.0, es un comando específico de HTTP para un servidor web. Ahora, si yo quisiera hacerlo con un puerto 22 o incluso un POSIX, acá tengo un servidor de correos. Ahí lo levanto para que podamos encontrarlo. Ahí tenemos el 25 también. Estas versiones, no hace falta que yo me conozca todos los comandos para establecer la conexión TCP, preguntarle al servidor, ver qué es lo que está ocurriendo y traérmelo. Yo puedo decírselo al mismo NMAP que lo descubra por mí. Que haga la conexión, que ejecute los comandos pertinentes y me traiga las versiones. ¿Cómo se puede hacer eso? Así. 10.0.0.150 con una opción tan simple como menos scan version. Scan version S de corta,
mayúscula, debería demorarse un poquito más, quizás, hacer las conexiones y traerme los resultados. Vamos a ver qué nos retorna. Esto puede demorarse porque tenemos que hacer algunos, ejecutar estos comandos contra el servidor, y más si los servidores tienen algún tipo de delay en las respuestas, puede que genere algún tipo de falla o demoras. Ahí lo hizo. Acá veo, por ejemplo, el 80, el que hice yo recién a mano, lo estoy viendo con el EMAP, Apache HTTPD, 2.2.16 corriendo en Debian, pero la ventaja es que también veo que tengo, acá el de mi día no lo pudo descubrir, el POSIX tampoco, porque en realidad se lo saqué yo. El OpenSSH, el servidor de SSH, es un OpenSSH 5.5 P1 en Debian, Squeeze, protocolo 2.0. 2.0 es la versión de SSH que está corriendo ese server SSH. Y es verdad, si me fijo acá, es un OpenSSH. Tengo el OpenSSH server en su versión 5.5.1-6 en Debian Suisse. ¿Eh? Eso lo encontró el servidor a través de una conexión sin establecerla, en realidad sin interactuar demasiado, solamente con los comandos básicos para encontrar la versión. Y lo encontró y lo encontró perfecto. Y acá me muestra además cierta información: server info OS es un Linux. Me dice que el servidor remoto es un Linux. No me da más información porque no se la pedí, pero NMAP también tiene la particularidad de devolverme información adicional en el caso de que yo quisiera buscar información del sistema operativo. ¿Cómo hace eso? A través de ciertas bases de datos que maneja NMAP de fingerprints. Cada sistema, cada equipo, cada switch, cada router, cada sistema operativo, cada server, cada estación de trabajo tiene un fingerprint. Cada versión de estos equipos tiene su propio fingerprint, o huellas digitales, como quieran verlo, que lo que hacen es identificar unívocamente a un sistema. NMAP puede buscar el fingerprint del equipo remoto y compararlo con el de su base de datos para determinar qué versión del sistema es la que está corriendo en ese equipo. Muchas veces lo va a encontrar, muchas veces no lo va a encontrar, o porque el fingerprint es muy nuevo o porque la versión de NMAP es muy vieja. Y puede llegar a darnos algunos porcentajes de acierto con cierto fingerprint. Por ejemplo, es un 98% es un Windows XP Service Pack 1 profesional, en un 90% es un Windows XP Service Pack 1 Home, por ejemplo. O en este caso, vamos a ver si hacemos la prueba. 150, vamos a ponerle la opción menos O. El menos O es para el OS Detection, que es el que utiliza estos fingerprints y también puede llegar a demorarse un poquito. Fíjense que ahora nos tira que está corriendo un Linux, no solamente Linux, sino que es un Linux 2.6 y algo. Específicamente es un OS Details Linux, o un Linux 2.6.17 hasta un Linux 2.6.36. Esos son los detalles del sistema operativo, o 19 o 35, dependiendo de qué rama estemos usando. Distancia, un hub. Es un hub porque lo tengo conectado directamente, es una máquina virtual. Y me muestra que tiene una versión que va entre Linux 12.17 a 12.36. Eso me permitiría a mí encontrarme con diferentes vulnerabilidades en esas versiones. En el caso de que yo quisiera atacarlo y encontrarlo, ya tengo un dato más, a modo de bootprinting, si se quiere, para saber qué versión está corriendo el kernel del sistema operativo remoto y ver qué vulnerabilidades tiene documentadas ese kernel y cuáles son los exploits que me permitirían accederlas, explotarlas e ir un poquito más allá. Para mí, que lo viendo, este es el kernel que estoy usando yo. 2.6.32 es lo que estoy analizando. Y esto lo pueden hacer casi con cualquier host. Yo acá lo estoy haciendo localmente para que salga rápido y no perdamos demasiado tiempo en espera. Pero, por ejemplo,
Esto se lo estoy haciendo a mi router. Mi router es un routercito Kozumi casero. Ahí ven que se encuentra con un NMAP, la marca. ¿Por qué sabemos que es un Kozumi a través de la dirección MAC? Porque esto, esos primeros 24 bits de una dirección MAC de 48 representan, como dijimos, el fabricante, en este caso 0026CE, está todo en hexadecimal. Es el identificador de Kozumi de Estados Unidos. Y está usando un kernel 2.4 algo, que va entre un kernel 2.4.9 y 2.4.18. Ese es el firmware que tiene corriendo el router Kozumi, el que estoy usando yo. Y acá nos dice si es, se ejecutó y nos devolvió ese resultado. Si es incorrecto, o en el caso que no pueda detectarlo, siempre le va a tirar este link, que vayan a nmap.org, submit, y carguen la información de que es correcto o no esa versión que está detectando el NMAP. Entonces la misma comunidad va enriqueciendo la base de datos del servicio. Por ejemplo, hay algunos que no detectan, vamos a probar con alguno de Microsoft. Sí, es que no, me quedo bloqueado. Esperamos que no. Ah, no tiene. A ver si tiene Hotmail. Está escaneando, me queda como un minuto, 20 segundos, 19, esos ponentes se van dando cuenta cuánto le va quedando. Si es que responde, o ahí está. A ver qué encuentra. Tenemos corriendo, no hay un OS exacto. Oye, no es exacto, es un balanceador de carga en un 89%, que es, de hecho es eso, es lo que tiene el Hotmail. No hay un OS exacto, o sea, no encuentra ninguno que tenga un porcentaje lo suficientemente alto de acierto como para que nos diga es un Windows 2008 Server o el que fuera. Y nos dice que, lo mismo recién, si no lo conocemos, que vayamos acá. Y en algunos nos tira incluso el fingerprint para que tomemos ese fingerprint que encontró el servidor y lo reportemos acá con cierto tipo, en el caso de que conozcamos cuál es el sistema. Si yo instalo un sistema y ya sé cuál es la versión que usa, puedo decirle al mismo NMAP que escanee, y si me devuelve el fingerprint y yo ya sé cuál es el sistema, puedo incluso reportarlo y como siempre en lo que es el mundo libre, enriquecer un poco las bases de datos de las aplicaciones con un aporte personal sobre algún sistema en particular, cosa que en las próximas versiones ya se ha tenido en cuenta. Bien, y algunas otras características que tiene este manejo con NMAP tiene que ver con el uso de archivos. Como vemos nosotros, esa captura que estamos haciendo, enviarla a un archivo para después analizarlo, para después o incluso mantenerlo como una suerte de política de gestión de configuración de una red, mantener los puertos abiertos y las versiones como datos de la gestión de configuración, o sea, la configuración de un equipo, de un servidor, la versión que tenía en cierto momento y demás. Eso podemos hacerlo de una manera bastante sencilla. Con, supongamos, 10.0.0.150 y vamos a conectarlo contra un archivo. Vamos a hacer que esto se guarde, menos ON. Con ON hacemos que se guarde en un archivo de texto la salida. Vamos a ponerle en TMP salida 1. Vamos a ponerle. Es un archivo de texto. Acá hace el escaneo, me lo muestra todo perfecto, muy bonito, como hicimos recién. Esto es importante, siempre muestra la estampa de tiempo, el timestamp de cuando realizó el escaneo, para que sepamos cuándo se hizo y más en el caso este, cuando estamos almacenándolo en un archivo, para saber ese registro de cuándo fue, en el caso que vayamos
agregando ceros a los archivos, los escaneos. Y acá tenemos un archivo llamado salida 1 que acabo de crear yo. Se creó con privilegios de root porque yo corrí el nmap como root. Y ese archivo tiene exactamente lo mismo que yo hice en el escaneo recién. ¿Sí? Esto está guardado en el archivo. Yo puedo editarlo, puedo recogerlo, puedo filtrarlo, puedo almacenarlo, puedo hacer lo que yo quiera. Esto lo hace en formato de texto. Por eso si ya quisiéramos que este contenido vaya como entrada a algún otro proceso o tenga alguna aplicación que va a trabajar con este contenido, lo más normal sería, por ejemplo, que la aplicación trabaje con contenidos tagueados en XML. Y nmap, para no ser menos, también permite exportar estos archivos en formato XML. Si lo vemos, incluso el XML tiene más información. 150 menos OX salida 1 XML, lo que va a hacer es guardar el contenido en la salida en el archivo XML. Hace lo mismo, me lo muestra por pantalla, con la diferencia que acá ya tengo un archivito XML que es el que tiene la salida. Y son varios caracteres, como verán. ¿Por qué son varios? Porque son más incluso que una salida de texto. Porque guarda, además, lo vamos a ver, guarda todos los puertos que encontró cerrados. Los 925 puertos que encontró cerrados también los taguea como puertos cerrados y escaneados dentro del XML. Salida 1, vamos a hacer un. Así vamos a mostrar el de sintaxis. Acá voy a tener que cambiarle la tamaño de esto. Pero si me lo muestro ahí, pues, más bonito. Es porque hay una línea, te lo muestro así porque hay una sola línea que tiene un montón de datos. Vamos a ver si lo puedo cargar en un navegador, así lo vemos más fácil, como para que les muestre. Ya tengo acá no tengo un Apache, pero vamos a copiarlo a Apache. De Apache, acá lo tengo, esto no es parte de NMAP, en realidad lo tengo acá adentro. El archivito es este. Para que yo pueda levantarlo de un navegador, eso es un servidor web, cosa que abajo no tenía, por eso lo subí. Desde un navegador, a ver si se los puedo mostrar. Para que vean qué es lo que contiene. Vamos a ver si lo vamos a compartir la pantalla. El navegador. Ahí tenemos, este es el Chromium y acá tenemos la IP de la máquina, el XML. Esto no me muestra nada porque ese XML no tiene salida. Vamos a entrar al código. Acá tenemos la versión del XML, el NMAP que guardó los datos, la fecha, el timestamp en el cual lo hizo, la salida, el formato que usé, simplemente un NMAP menos OX, salida y la IPv. Y acá me dice tipo SYN, tipo de ataque de sincronismo, el ataque común. TCP, número de servicios, 1000 servicios, estos son todos los que escaneo, 1, 3, 4, 6, 9, 3, 6, 17, esto es lo que es la línea tan larga que por ahí no se ve en la terminal tan chiquita, hasta acá, número de servicios, verbosity, 0,
es el nivel mínimo de velocidad, o sea, la información extra que nos tiene el map es la mínima. Yo eso puedo cambiarlo agregando la opción menos B corta, no menos S B corta de escala de versiones, sino menos B corta solo para aumentar el nivel de velocidad. O incluso tiene menos B corta para verlo más información aún. Ya vamos a hacer unas pruebas. Acá me dice la IP, la cual está haciendo el escaneo. Es un tipo IPv4. Se puede hacer escaneo también por IPv6. Protocolo TCP22, esto es lo que encontró abierto. Lo marcó como open. Razón es porque recibió un SYN ACK, un SYN ACK. TCP/IP25 abierto, razón SYN ACK. Lo que les comentaba recién, el NMAP envió un paquete SYN, recibió el SYN ACK, lo que hace que ya marque a este puerto como abierto. SMTP, TIME, HTTP 3306, MySQL, todos SYN ACK. Cualquiera de estos son los que nos permiten determinar que los puertos están abiertos. Yo después podría meter esto en algún software o incluso programar algo que trabaje con este tipo de lenguaje de extensión de marca de hipertexto para decir, por ejemplo, buscame todo lo que diga port y tráeme el tag port ID, port ID 22, state, y trabajar con eso, e incluso la razón por la cual fue marcado como abierto. Esto es entonces un pequeño ejemplo de un archivo XML también resultado de NMAP. Como vemos, es mucho más potente de lo que uno puede llegar a imaginarse. Y así con NMAP se puede seguir haciendo un montón de cosas. Vamos a ver un par de parámetros, algunos que ya vienen definidos para hacer algo en particular que tiene que ver con opciones que se van sumando. Por ejemplo, la opción menos A, vamos a pasar el modo comando. Si pasamos la opción menos A mayúscula es menos all. Ese all hace un escaneo con varias de las opciones que ya hemos visto. Simplemente agrega escaneo de detección de sistemas, a ver, 10.0.0.150, por ejemplo. Esto va a demorarse un poquito porque la opción menos A hace un escaneo común, además le hace un escaneo de versiones de SV corta y además hace un escaneo de sistema operativo, el menos O mayúscula. Eso era un menos o mayúscula, no era un cero, que suele confundirse. Por eso que está demorándose un poquito. Acá me devolvió el resultado, menos A. Hizo el escaneo de versiones. Y vamos a hacer OpenSSH. Incluso me trae algunas claves. POFIX. Comando SMTP, pipeline, son los comandos habilitados en ese POFIX. No solamente probó a ver cuál era el comando para traer la versión, sino que me trae unos comandos adicionales disponibles. Hay muchas versiones, hay muchos modificadores de NMAP que nos permiten determinar versiones disponibles en las aplicaciones remotas. No solo versiones, sino partes, y digo partes en general, que están habilitadas en el entorno remoto, como en este caso, comandos disponibles o habilitados dentro de POSIX, o protocolos posibles de encapsular en un stack IP, en un IP, por ejemplo. El IP tiene encapsulado arriba, por lo general, TCP, UDP, ICMP, ESP, si estamos usando VPNs o algo por el estilo. Pero esa lista de protocolos disponibles no siempre están soportados todos por el equipo remoto. Por lo tanto, hay algunos escaneos que no van a funcionar. Y eso puedo también determinar con el NMAP. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Vamos a ir cerrando. Acá tengo el Apache. Tengo el sistema, es un Linux.
12, 17 al 36. Como se ve, me dio bastante información, me dio toda la información que tenía con el escaneo de versiones, más la información que tenemos con el escaneo de OS Detection, que es el sistema operativo. Queda. Porque decía los protocolos IP, para que tengan una idea. El archivo protocols del etc de Linux contiene una lista de todos los protocolos posibles de encapsularse dentro de un protocolo IP. El IP tiene un header con un campo en particular que es el campo protocol, o proto, como se lo conoce, que incluye un número, y ese número es el número de protocolo de capa superior que puede llevar encima, o posible número que puede llevar encima. Ahí tenemos, por ejemplo, un 6, que es TCP. Si lleva un TCP arriba encapsulado, estamos hablando que el protocolo de IP va a tener un código 6. Un 17 es para UDP, un 50 es para TSP, es un protocolo de seguridad de IPsec. Y acá los protocolos disponibles están acá en este archivo. Por ejemplo, bueno, acá les pongo el 50, es el ESP de IPsec. En 6, este SP, por acá está el 17. Y si yo quisiera saber de todos estos cuáles son los que están soportados por el stack TCP/IP de la máquina remota, puede ser una máquina vieja que no soporte algunos protocolos, o por ejemplo que no esté implementando IPsec, con lo cual estos protocolos de ESP o Authentication Header no estarían siendo soportados, incluso menos por ahí los de IPv6, si no soporta el stack IPv6. Para saber qué es lo que soporta, hay una opción que nos permite encontrarlo, que es la opción menos así, nmap 10.0.0.150 menos s o lo que era eso. Esto debería encontrarnos so o s0. Minuto, bueno, vamos a ver. Voy a decir localmente, a ver si lo encuentro más rápido. Vale. Yo lo hice localmente. Localhost, al estar funcionando el mismo kernel, no tiene que comunicarse con otra máquina, por más que sea virtual, no hace más rápido. Localmente me encuentra que los protocolos de servicio que puede soportar arriba de IP son el 1, que es ICMP, el 2, IGMP, el TCP, el UDP, están siendo soportados, están abiertos, y nada más, por ahora nada más. ¿Está bien? Eso sería un dato adicional sobre el manejo de NMAP. Y como si esto fuera poco, ya para cerrar un poco la charla de hoy, NMAP tiene un frontend gráfico muy bonito, que se llama Zenmap, que les permite setear también este mismo escaneo que estamos haciendo por línea de comandos, hacerlo en modo gráfico de una manera muy similar. Para que tengan una idea, se instala con apt-get install zmap, está en los repos de Debian. Vamos a hacer un show para que veamos qué es lo que es. Es un frontend para nmap, lo hace muy usable, avanzado, para trabajarlo de una manera bastante sencilla. Una vez que esté instalado, yo acá lo tengo instalado en esta máquina, a ver si lo tengo instalando automática, no instalado, yo acá lo tengo instalado, lo voy a correr, vamos a pasar a otro modo, vamos a correrlo directamente. Se los muestro. Así lo compartimos. Zenmap es esto. Este es el Zenmap. Acá tenemos incluso el target, que es la IP destino. Imaginemos
150, fíjense que acá abajo nos está directamente cambiando el comando que va a ejecutar. Yo puedo escribir acá lo que quiera. Y en algunos perfiles ya predeterminados, acá no lo van a ver en el Hangout, es un desplegable, es un combo, que tiene algunos perfiles que nos permiten setear algunas opciones particulares de NMAP. Perfiles de escaneo intenso, perfiles de escaneo rápido, escaneo ping. Cuando yo selecciono alguno, cambia acá la línea de comando. Esta línea de comando es la opción por defecto, el menos B, el que decía yo para ver la salida con un poco más de información. Menos A es para hacer todo el escaneo de versiones y todo lo que hablamos recién. Y el menos T4 es una de las opciones que tenemos en la sección de evasión de IDS, que nos permite hacer un escaneo en un tiempo bastante corto. Yo puedo bajar este tiempo. Acá está rápido. En realidad, una de las formas que tenemos para evadir un IDS es bajarle el tiempo con el menos T1, por ejemplo, para hacer que la demora entre consulta y consulta sea mayor, lo cual dificulte al destinatario detectar el ataque. Podemos hacerlo así, normalmente incluso podemos llegar a sacarlo para que hagamos un ataque común como el que venimos haciendo. Y acá tenemos el scan y tenemos la salida. Esto está trabajando y vemos el icono de actividad. Cuando eso se detenga es que terminó de hacer el escaneo. Con la opción menos A, que escanea versiones, puede que tengamos algún tipo de demora. Mientras tanto les voy mostrando, acá tenemos ahí tengo los puertos abiertos de la máquina 10.0050, 1000 puertos escaneados, estos son los que están abiertos, las versiones, encontró la versión de SSH, la versión del POSIX no la encontró, es la que vimos recién en modo comandos. Acá donde nos mostraba el tema de las claves, de la clave de DSA en este caso, del SSH, los comandos que veíamos en POSIX. Acá tenemos el HTTP con su Apache 2.2.16, lo cual es bastante viejo en realidad, pero es la versión de Apache de Debian Squeeze, el último Debian estable. Información de Mac, información del sistema operativo, uptime de ese sistema para 16, 40 y 41 segundos de hoy en esa máquina virtual, para que tenga una idea del detalle que tiene esto. Traceroute hace también, ese traceroute tiene un solo paso, porque la máquina es virtual conectada directamente. Si fuese Google, acá vería todos los pasos del traceroute, por eso es que suele demorarse un poquito. Y acá lo bueno que tenemos, la lista de puertos, las versiones en un formato bastante amigable. La topología, cómo está diagramada la red. Yo tengo mi host y está conectado directamente a ese otro host, sino que habría algún otro tipo de topología. Detalle del host, es un Linux, tenemos los tuxes, la dirección IP, la dirección MAC, con un 100% de probabilidad acierta a que el kernel es entre un 2.6.17 a un 2.6.36. 17 es un 2.6.32. Puertos usados, 22. Tipo Linux, bueno, eso es más información sobre el sistema operativo. Y tenemos scans, que es el escaneo que acabo de hacer. Acá lo puedo abrir, lo puedo volver a hacer, lo puedo eliminar. Ya queda guardado como para que yo después pueda venir acá y seleccionar el escaneo. Acá no lo están viendo, pero en este desplegable están las IPs o nombres de host que yo he utilizado antes para escanear. Entonces pueden volverse a un escaneo anterior y ejecutarlo de nuevo si es que necesitan otra vez la información. Bien. Ya estamos un poco pasados de hora con la charla.
Vamos a cerrar esto. Ahí estamos. Bien, esto fue más o menos una breve introducción a lo que sería un puerto scanning del lado del atacante usando NMAP. NMAP es una de las opciones que he elegido para mostrar, por el simple hecho que es la más utilizada. Si ustedes ejecutan man, en Linux, man NMAP, van a ver, se los muestro así, así lo pueden ver en un segundo. Si acá ejecutan man NMAP, van a poder ver una página manual bastante extensa con una explicación muy detallada de cada una de las cosas que ustedes pueden ir haciendo en el mapa. Si se fijan, no voy a ir al final. Esta página tiene la cantidad de 200, 2.881 líneas, lo cual es bastante grande para una página manual de un comando. Y eso nos dice que tiene un montón de opciones. Acá pueden navegar, pueden incluso bugs conocidos, pueden ponerse a trabajar un poco sobre NMAP para ir un poco más allá de lo que les dije yo. Siempre hay opciones de NMAP, por lo que piensen que NMAP puede hacer, generalmente puede hacerlo porque es un comando, una herramienta muy útil para hacer auditorías, para hacer ataques de escaneo de puertos, para descubrir versiones de cosas en equipos remotos, para descubrir versiones de cosas que uno desconoce en sus propios equipos desde afuera, ver lo que está viendo el atacante y de esa forma buscar alguna solución para protegerse. Bueno, con eso estaríamos terminando esta charla. Les agradezco que hayan estado ahí.